Con el fin de fomentar a los toluqueños en los espacios deportivos y convivir con la familia, el próximo 19 de agosto se llevará a cabo la carrera de obstáculos La Leyenda de la Bestia Vence Tus Miedos a las 10 de la mañana en el Parque Sierra Morelos. Una carrera que pondrá a prueba a los competidores ante púas, pozas de agua, laberinto y piezas de madera de 5 metros, además de confrontar al equipo de fútbol americano Black Demons. Un evento para la familia donde los adultos tendrán que recorrer una distancia de 5 kilómetros con más de 10 obstáculos, mientras que los niños de 5 a 13 años tendrán una prueba de 3 kilómetros con 5 obstáculos. Así lo señaló el organizador del evento, Julio Luna. Vamos a encontrar obstáculos de agua, obstáculos de lodo, obstáculos de púas, obstáculos de madera, algunos con alturas máximas de 4, 5 y hasta 6 metros de altura. Entre los objetivos del evento está ayudar a la Fundación Soñar Despierto de la capital mexiquense para beneficiar a niños con enfermedades terminales a cumplir su sueño de la mano de CrossFit The Box RX. En este año tenemos como causa ayudar a la Fundación Soñar Despierto Toluca, donde son jóvenes provenientes de aquí del municipio que ayudan a su vez a otros niños. Entonces yo creo que es bueno fomentar el deporte, pero también ayudar a otras causas y sobre todo que dan apoyo a estos niños. El costo por participante es de 350 pesos para los mayores, mientras que para los pequeñines es de 250. Entre los centros de inscripción se encuentran el Parque Vicente Guerrero, así como CrossFit The Box RX en la calle de Lerdo 916. Cabe señalar que a los corredores se les entregará un kit con playera a escoger de 3 diseños diferentes, medalla e hidratación. Para mayor información, visita la página de Capital Deportiva y de la Fundación Soñar Despierto. Para Nuestro Mundo Deportes, Miguel Rueda.